No te preocupes, no en vano han pasado 10 años desde la graduación. Pero no creo que haya envejecido tanto, ¿no? No, claro que no. ¿Quieres pasar? Te invito a tomar un café. Bueno. ¿Te acuerdas del profesor Sosa? De la historia crítica contemporánea. Vaya que era un cerebro. Uno de los mejores de la Católica, ¿no? Sí, sí lo recuerdo. Fuiste algo así como su discípulo. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Acaso no lo sabes? Enseño en la Católica. Soy profesor de historia contemporánea. Te felicito. Siempre fuiste un obsesio. Mejor dicho, muy empeñoso en esa especialidad. Tú sabes, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor, Stalin, Roosevelt, Hitler. ¿Te acuerdas, no? Claro que recuerdo bien todo eso. Y otras cosas más. ¿Deseas más café? Si fueras tan amable. Sí, Rita, sí. Nunca he olvidado lo que ustedes pensaban de mí. El retardado Donitz, nazi de segunda, mientras que tú y Betty estaban en el baño. Sí, Rita, siempre lo supe. Por eso es que tienes que morir, porque en este mundo no se pueden unir dos perras inmundas. El asesinato debió haber ocurrido hace unas 3 horas. La chica vivía sola. Trabajaba en una AFP como empleada. Y ganaba bien, ¿eh? Sus padres viven en Santa Cruz. Ella egresó de la Universidad Católica en 1987. ¿Has visto esta inscripción en su espalda? Sí. Es extraño, ¿no? Por eso te llamé Méndez. Dime, ¿será ruso eso? No, Carrasco, es alemán. ¿Qué alemán? ¿Pero qué diablos dice? Maldita lesbiana. Ah. Era esas chicas modernas. Oye, qué lástima, Méndez, porque estaba buenas, ¿eh? No ha habido violación, no se llevaron nada. Todo indica que el asesino... alguien que mata por motivos particulares. Debe ser un paranoico que mata por consideraciones especiales. ¿Te refieres a esa frase escrita en su espalda? Exacto. Lo que nos indica que estamos frente a un asesino nada común. No es un asesino de callejón. Han pasado 2 malditas semanas y nada de ese miserable. ¿Sabe qué, compadre? Vamos a revisar los archivos mejor para ver cuántos criminales hay afuera y meterles bala a esa basura. Oye, Méndez. Oye, Méndez, ¿qué pasa? ¿Me estás escuchando? Me llamaste para que resuelva este caso sabiendo cómo trabajo yo de una manera no convencional. Sí, claro, lo sé. Conozco tu manera singular de investigar.
Pero desde que te he traído acá estás leyendo y leyendo y eso no me convence. Yo te he traído acá para que me ayudes a investigar, no para que te pongas a leer. Esta es mi otra manera de trabajar. Este no es un caso nada común. Es un asesino que no es tan corriente. Por eso tengo que averiguar, investigar, informarme y después actuar. Bueno, y ahora que te has nutrido, dime, ¿qué has conseguido? Estoy casi seguro que este tipo sufre de una xenofobia, producto de sus lecturas sobre el nacionalsocialismo. La teoría esa de la raza superior, de los arios, y que este se cree un descendiente legítimo de esta gente. Esas ideas que sembró Hitler entre los resentidos sociales de los años 30. Oye, ¿me quieres decir que tenemos un neonazi en Lima? ¡Ja! Lo que nos faltaba. Carrasco, el asesino debe esconderse tras una fachada muy especial porque debe ser una persona difícil. Hay que hilar muy fino. Sí, pero tú sabes que lo que no me gusta es estar sentado por gusto sin hacer nada. Bueno, lee. No, no, gracias, gracias. Mejor voy a buscar en los archivos y de repente encuentro a alguien de esas características, aunque lo dudo, ¿eh? Chocherita Díaz es un periodista. Siempre me fregaste la vida. Creo que te haré una visita. El terror de los nazis por Héctor Díaz. Es el próximo. Tengo que evitarlo. Carrasco, quiero que consigas la dirección y datos del periodista Héctor Díaz. Sí, sí, el comunista. Pronto, presiento que puede ser la próxima víctima. Sí, otra vez las visiones. No me preguntes cuándo va a suceder, solamente haz lo que te pido. ¿Donis? ¿Germán Donis? Vaya, qué sorpresa. Hace tiempo que no nos veíamos. Bueno, 10 años no pasan en vano. Bueno, pasa. Aquí está lo que me pides. Pero dime hoy, al menos, ¿por qué crees que él pueda hacer? Por esto. El terror de los nazis. Sí, ¿qué espera? Vamos. Hoy, pero... Bueno, compadre, como nadie abre, abriré yo, pues. Llegamos tarde al rito. ¿Qué dices? Otra señal, ¿no? Esta sí refuerza aún más mi teoría. Esas heces me recuerdan a la serie Combate.
¿Te acuerdas del tal Big Morro? La policía élite de Hitler era unos locos fanáticos. Pero ahora, ¿qué hacemos? No hay miles de alemanes en este país. Es como buscar un, qué sé yo, un indígena en el Caribe. No desesperes, Carrasco, tienes razón. Pero tenemos una pista más. No. No. ¿Cómo podría hacerlo? Valor. Primero es tu Führer. Sí. Primero mi Führer. De manera que tu segunda pista es que ambos estudiaron en la misma universidad, en la misma facultad, en la misma especialidad, y lo principal, que egresaron en la promoción de 1987. Así es, y me parece que se trate de algún ex compañero de promoción. Oye, pero dime, ¿por qué los eligieron a ellos como víctima? Estamos de acuerdo, creo, que el asesino es un fanático neonazi y que ha comenzado a liquidar a todas aquellas personas cercanas a él que considere inferiores. Pero me parece que debe tener una segunda motivación. Oye, suena coherente, pero ¿cuál sería esa segunda motivación? No la sé, pero por lo menos si se considera alemán, debe tener por lo menos un apellido de esa nacionalidad. No se va a llamar Juan Quispe, pues, hombre. Oye, ¿qué te parece si vamos a la universidad? Bueno, no me opongo. ¿Qué esperamos? Pero hoy no. ¿Cómo? Hoy no. Tengo que ir a la librería. Tengo un presentimiento de que algo va a ocurrir. ¿Otra vez tu sexto sentido? Claro. Por eso me llamaste, ¿no? Gracias. Disculpe, señorita. ¿Sí? ¿Podría decirme qué libros llevó el señor? Ah, sí, son libros de historia contemporánea. ¿Historia contemporánea? ¿Cuáles? La batalla de Leningrado, Líderes nazis y el Tercer Reich. Y dígame, ¿tienen stock esos libros? A ver, déjame ver un momentito. No tenemos, señor, pero para la próxima semana llegan. Bien, no se preocupe, esperaré. Muchas gracias. Ya, de nada. No sé por qué tenemos que investigar a ese tal Donis. ¿Solo porque tiene apellido alemán? Bueno, dijiste que buscar un alemán era como buscar un indígena en el Caribe. Sí. Tenemos un alemán. Nombre alemán, apellido paterno alemán. Sí, pero solo el apellido paterno. El apellido materno es Caterino. Bien, italiano. Oye, creo que estás aventurando en señalarlo como asesino. Aún no he dicho eso. Solo que tiene un apellido muy significativo e histórico. Oye, ¿cómo es eso? Hitler, antes de suicidarse, pensó en nombrar a un sucesor. Primero pensó en Göring, Himmler, Goebbels. Pero siempre desconfiaba de ellos. Pensaba que lo iban a traicionar. Después pensó en el comandante de los submarinos, Karl Dönitz, que fue el único que quedó libre. Pero nosotros sabemos que esos pendejos después se rindieron. Sí, los aliados y los rusos estaban en las puertas de Berlín, no les quedaba otra cosa.
este Hermann Dönitz se cree en su locura sucesor de ese Karl Dönitz, que era el elegido del Führer. Ah, entonces por eso es que sus víctimas son gente que los nazis consideraban inferiores, porque se cree continuador de la política nazi. ¿No te he dicho que a veces me sorprendes? Y también te has dado cuenta que son de la misma promoción, ¿eh? Bueno, ¿habíamos dejado de ir a la universidad? ¿Habíamos? Fuiste tú el que te fuiste a la librería. ¿Y de dónde crees que saqué esos datos? Gracias, muy amable. Mira, Méndez, aquí están todos los datos de la promoción. Y justo aquí, este tal Dönitz es también profesor de la universidad. ¿En serio? Sí, sí. Ahora hay que ver. Carajo, ese es Dönitz. Disculpe, profesor Dönitz, soy el mayor Carrasco de investigaciones. El señor es mi colaborador. César Méndez, profesor. ¿Qué desean? Sucede que ahora último han asesinado dos ex compañeras de la universidad suyas. La señorita Rita Bermúdez y el señor Héctor Díaz. Queremos saber... Un momento. ¿Cómo sabe que yo soy su ex compañero? Como comprenderá, como parte de las investigaciones tenemos que saber quiénes eran sus amigos, su círculo social. Solamente fui un compañero. Queremos saber si los vio anteriormente o si sabe algo de ellos. ¿Por qué debería saberlo? No los he visto. Y lamento lo sucedido. Bueno, si sabe algo de ellos... No llame este teléfono. Que tengan un buen día. Hasta luego, profesor Dönitz. Gracias, ¿eh? Oye, ¿viste la manera tan fría como trató el tema? Si ni siquiera se inmutó por sus compañeros, creo que estamos por averiguar su segunda motivación. Juro que después de liquidar al malogrado de Treyes, mi pequeña venganza habrá concluido para comenzar con mi mayor misión. Porque tú me elegiste. Juro por ti, Führer, que no fallaré. No fallaré. Otra víctima más. Su nombre es Marcos Treyes, con otra marca en la espalda. La cruz nazi, aquella que usaban para condecorar. Sí, y además estudió en la misma universidad. Es de la misma promoción y lo que es peor es lisiado. ¿Hoy no crees que deberíamos arrestar al profesorcito ese nazi e interrogarlo? He revisado toda esta lista de alumnos de la promoción del 87 y he averiguado que la mayoría está fuera del país y los demás están libres de la mentalidad nazi. Solamente hay uno que sí está en serios problemas. ¿Y quién? Salomón Hans. Es judío. Sus abuelos son alemanes judíos que llegaron en 1938. Entonces, ¿qué esperamos para arrestarlo? Antes de irnos, la información es incompleta. Por eso... ¿Estás seguro de lo que hice? Bien, gracias. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Te lo diré en el camino. ¿Tienes una mejor forma de abrir las puertas? Pasa nomás, hermano. Carajo. Oye, mire, este tipo sí que era un fanático, ¿eh? Oye, carajo. Mira todo lo que tiene el nazismo este tipo. Excelentísimo jefe y guía, mi noble misión comienza hoy. He comprendido que los absurdos de la vida no pueden interferir con limpiar al mundo de la basura hebrea.
¡Qué sorpresa! Pasa, siéntate como en tu casa. Gracias. Mi particular y pequeña venganza, que no tiene parangón con su noble y divina misión de salvar al mundo de la peste hebrea y demás desechos humanos, ha terminado. Así es. Trabajo hace 4 años en la universidad y no me va nada mal. Me alegra. Oye, ¿no quieres una cerveza? Bueno. No hay disculpas por todo este tiempo perdido. Por ello cumpliré el rito de iniciación exterminando al primer cerdo que conozco. ¡Maldición! ¡Tenemos que irnos! Sí, pero ¿dónde? Maldito judío. No sabes cuánto he esperado este momento. Tú y los de tu raza son el estiércol de este planeta. Por eso yo, como sucesor de mi Führer, juro que no tendrán descanso en ningún lugar. Herman, no sabes lo que dices. Yo siempre te aprecié, nunca te insulté. Además, tú y yo no somos tan diferentes. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. ¡Recapacita! ¡No me llames Hermann, cerdo! Yo no te mataré por ser un mal compañero. Los que se burlaron de mí tenían que morir de todas maneras por ser tan basuras como tú. Contigo inicio mi mayor misión, porque ustedes siempre fueron unos traidores. Por ello mi Dios me llamó para desterrarte a ti y a toda tu apestosa raza. Maldita sea, carajo. Ya debe estar adentro este desgraciado. Espérate un momento. Pero... Hermann ya debe haber iniciado el rito. Mejor vamos por otro lugar. No sé cómo puedes guardar tanto rencor en tu corazón. Además, así no puedes corregir los errores del pasado. Todos somos imperfectos. Bien, bien. Pero ahora, ¿qué tenemos aquí? Más que un simple judío. ¿Serás acaso un profeta o un nuevo rabí? ¿O la reencarnación del rey Salomón? Dios, perdónalo porque no sabe lo que hace. ¡Cállate, cerdo traidor! Por su culpa él murió en la cruz. No lo quisieron como rey. Ustedes, malditos, infelices, mataron a alguien de su propia sangre. Lo único que yo sé es que él vino a salvarnos, no a condenarnos. ¡Cállate, cállate! Es suficiente. Llegó la hora que el mundo sepa que se ha iniciado un nuevo Reich. Como ves, también tengo otra manera de abrir estas puertas. No pudimos evitar su venganza. Ahora no dejaré que inicie su rito. No lo hagas. ¿Acaso no piensas en tu madre? ¿Mi madre? ¿Qué sabes tú de ella? Sí, profesor Donitz. Su madre, la señora Sara. No se mueva, detective Méndez, o me morirá. Yo no lo creo, Hermann. ¿Por qué tan seguro? Claro, como usted no sabe con quién habla. Sí sé con quién hablo. Terminó su venganza contra aquellas personas que jamás lo aceptaron. Peor aún, con aquellas que no eran iguales a usted. Pero usted aceptó su realidad, aceptó esa realidad que la lleva usted en la sangre. Ellos tenían que morir. Eran unos intolerantes. ¡Arroje el arma, Donitz! ¡Arrójela! ¿No es acaso un ejemplo de la peor intolerancia el tener amarrado y apuntándolo con un arma a Salomón? Esto no tiene sentido, Donitz. Usted y yo somos extranjeros en estas tierras. Todos aquí somos mestizos. No huya de la realidad. Pero yo no. Pero yo no. Yo soy ario. Pero usted sabe que no lo es. Porque su madre fue judía. ¡Suelta el arma, Donitz! ¡Suelta! Vamos, Donitz. No es un crimen tener sangre judía. ¡Tire su arma! No, no, señor Méndez. Todo se ha acabado. Fallé. Ya no puedo ser un auténtico germano. No, profesor Donitz. Usted no puede echar por la borda todos estos años de estudio.
Usted está contrariado, confundido. No, no estoy confundido. Solo sé que le fallé a mi Führer. Solo sé que hay una manera de corregirlo. ¡No, Donis! ¡No! Hiciste un buen trabajo, Méndez. Ese tipo estaba totalmente loco. No te sientas culpable. No solamente el fin de todo ser humano es ayudar al más débil, sino también salvar al que está caído. Hitler, Himmler, Rudolf, Auschwitz, München, Stuttgart, Goebbels, Führer, Jure, Berlin.